Grace Padilla, que pertenecía al grupo de Son Heredero y me la abrieron ahí, ¿no? Pero usted está tranquila. Sí, normalita, esperando a ver qué pase y ya lo que Dios quiera. ¿Pero los extraña? Sí, un poquito. No, pero usted tiene un chorro de voz que yo sé que eso es lo indicado acá. Tiene el llamador, que es un instrumento con el que usted empezó tocando bullerengue, ¿no? Claro. Cuando empecé a mis 14 añitos, empecé cantando bullerengue. Esta mujer es un lujo y la vamos a oír cantar y ya verán esa voz. Hoy no tiene llamador, va a llamar al jurado y yo sé que va a ser una cosa formidable. Grace, vámonos para allá. ¡Suerte! Son Herederos se presentó como un grupo con buenas intenciones y ahí se quedó. Pero tenían una carta a su favor y era Grace. Grace es, como su nombre lo dice, toda gracia, respaldada de un vozarrón impresionante. Entonces hicimos algo especial. Si tú puedes apartarte de tu grupo, eres bienvenida a Colombia Tiene Talento y te esperamos en Bogotá. Yo creo que es una oportunidad y ya lo hablé con mi grupo y sí. Llanto, lágrimas, sentimientos confusos y mixtos, y ahora Grace está acá. Separarme de mi grupo y saber de que ellos no van a estar ahí y de que todas las miradas van a estar fijadas solamente en mí, eso me estresa un poquitico, pero sé que la puedo dar todas por ello. Pero ya sacarla de su entorno, no sé, porque ese género del folclore es duro de roer. Ojalá haya escogido una canción que nos haga pensar y que nos haga sentir. Tengo susto, pero sé lo que tengo y lo que puedo dar. Ahora hay que ver si tiene la misma energía para cargar esa luz estando solita en el escenario. Ojalá. Guapa, Grace. Bueno, veo que estos días había compenetración entre José y Alejandra, que coincidían en todo, y la que estaba fuera del trío era Paola, y el que se ha quedado fuera es José. Estás descompenetrado. Sí. Okay. José, ¿por qué no has apretado tú la X? No, porque yo estaba analizando varias cosas. Nosotros hemos definido como un factor diferenciador y de recordación el solo hecho que uno quiera saber de la persona sin que haga nada. Y eso pasa con Grace. Antes de que cante, uno se siente de alguna manera conectado. Eso sigue estando. Muy buena la pinta, muy bueno el camino de explorar. Ahora, explorando, hay prueba y error. Y el resultado de esta noche es una gala con un esfuerzo tuyo donde tu voz no se ha lucido y estás un poquito tímida por un género que no manejas tanto, pero vale el esfuerzo y eso es lo importante. ¿Vale el esfuerzo tanto como para pagar, para ir a verla tú que la mercadeas? ¿La ves en un futuro donde alguien pagaría? No, yo no pagaría por ver esto, pero yo le daría la vuelta para que alguien vaya a verla. Para alguien. Ajá. Paola. Sí, es que yo lo sentí como una primera audición.
Grace, te me perdiste por cambiar de género, pero igual esos riesgos hay que tomarlos en la vida, porque no sabrías o no te hubieras enterado que de pronto este no es el camino si no lo hubieras recorrido. De todas maneras, independientemente de lo que pase esta noche, tienes una voz increíble, de verdad, tienes un color, un tono y tienes un brillo tan especial. Y tú como persona eres tan, tan, tan bonita que yo pienso que siempre vas a tener algo hermoso que ofrecer. Lo que pasa es que tienes que encontrarte y después te queremos ver. Alejandra. Grace, empiezo por decirte que estás muy linda esta noche, te hicieron un gran trabajo en cuanto a look, te ves muy bonita sobre el escenario y te felicito por la valentía que tuviste al aceptar nuestra propuesta de abandonar tu banda, porque para eso se necesita coraje. Pero lastimosamente yo debo decirte hoy que no me gustó para nada la presentación. Nosotros confiamos en ti en el género del folclore. Yo creo que todos estábamos esperando otra Totola Momposina. Sí. Cuando vienes acá con una onda tropipop, ya la cosa se desdibuja y se pierde. Ahora, si tú decidiste asumir el riesgo, uno de los riesgos los asume con certeza y con seguridad. Hoy estabas muy tímida, no dominaste el escenario, bastante desafinada la voz y sentí que se perdió. Pero igual nos gusta, Grace, igual nos gusta, ¿cierto? Sí, me cae bien, me gusta, pero como artista hoy no. A todas nos encanta Adriana Lucía. Yo sí quería preguntarte, José, Adriana Lucía, ¿se siente hoy bien representada? ¿Tú qué sabes de música? Mira, yo creo que la versión de Adriana Lucía la conocemos muy bien. Yo sé que Adriana, con quien estoy trabajando ahorita, se identificaría totalmente con Grace y le diría qué hacer para que esto suene como toca. Perfecto.